Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Childline vamos a filmar un nuevo episodio de Dead Light, chicos. Y me pregunto una cosa, que me la llevo preguntando buen rato. ¿Cómo llego abajo? Me la llevo preguntando un buen rato, en serio. Y no sé cómo. Pensé que matando a esos tipos, matando a todos, la verdad, iba a poder abrir la válvula, o sea, abrir esa puerta, y desde la puerta desde acá adentro hacer algo, ¿no? Poder bajar, poder, no sé. Ya abrí la puerta, logré abrirla. Y aunque la logré abrir, no logré entrar. Y voy a morir porque este tipo está que me hincha las pelotas. No sé por qué de la nada empezaron a llegar. No sé. Nada de esto me deja abrir. Entonces, el otro tipo no me... Digámoslo así, no me molesta tanto, la verdad. Y matarlo sería explotar, y que explote sería un problema. Y ya va a oscurecer dentro de poco, pero no sé. La verdad que no sé. Abre la compuerta principal de distribución. Está abajo. ¿Cómo la voy a abrir? ¿Cómo voy a entrar? No sé, estoy tratando de imaginarme la forma de cómo, pero I don't know, man. No lo sé. No sé, estoy pensando, o sea, tiene que haber alguna otra forma. He matado a todo el mundo acá, no hay nada más que hacer acá. Voy a revisar si es que hay alguna compuerta o alguna tubería o alguna otra forma de poder entrar a este sitio. O sea, si vemos el mapa, tenemos carreteras, pero yo no veo ningún lugar de agua. Sí. Buena pregunta. Yo creo que no es por acá, porque por ahí no hay nada. Entonces,
Puede estar por acá a lo mejor. Aquí hay algo. Sí, acá hay algo. Acá hay agua, perfecto. Entonces creo que es la única forma. Supongo, ¿no? Que es la única forma fiable de poder entrar a este sitio. Porque si no, ¿cómo sería? Y ahí está la entrada. Entonces ahora lo importante va a ser sobrevivir. Mierda, mierda, tío, mierda. Eso me dolió muchísimo. Pues espero que estas cuchillas lo maten. Bien, lo mataron. ¿Qué haría sin esas cuchillas, en serio? Vamos, vamos, que se puede. Estoy esperando la noche, en serio. Quiero que sea de noche ya. Pues me voy. Porque obviamente va a ser un calor gigante. ¿Se puede saber qué fregados has hecho? Abrid las válvulas locales y la compuerta principal. Ajá, ¿y las líneas de lastre? ¿Las qué? Por las llamas de Satanás. ¿Es que tengo que decírtelo todo? Obviamente, hay que cerrar todas las válvulas de la línea azul para mantener la presión equilibrada. ¡Date prisa! Expulsaremos más gases que el tío pedo en Navidad. Pues todas las válvulas azules. ¿Por qué no se van a joder a otro lado? Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Y claro, ahora vienen, se le ocurre a todo el mundo venir a hincharme las pelotas. A todos. ¿Por qué no te dan que te den, hijo de la verga, weón? Me da rabia. ¡Buah! No puede ser, este es realmente imbécil, tío, pero bueno. Ya estamos poco tiempo de noche también, así que supongo que ya estamos muy cerca de la buena onda. De la buena onda, onda, onda. Necesito la noche para cazar a uno de estos y sacarle el pedazo de carne. Y después necesito ir a vender también, porque no tengo nada. Me lo he gastado todo. No, me voy por el otro lado. No quiero que vengas por acá. Entonces, acá está quedando la cagada, porque es prácticamente lo que está quedando es la cagada. Pero, claro. Si tenemos constantemente ataques de estos, ¿qué saco? Díganme qué saco. Ahí vienen otros. Vienen. No sé por qué, vienen todos para acá. ¿Puede ser por el sonido? Aléjense, por favor. Aléjense. Pues tengo tres. Me van a matar. Pues ya estoy cerrando las válvulas, chicos. Primera válvula que voy a cerrar. Y la verdad que me ha sido bien. Bueno, es bien difícil. No ha sido porque aún no he cerrado las válvulas. Y
Constantemente están viniendo estos tipos a hinchar, ¿no? Necesito protegerme. Como sea, la verdad. Pero me va a atacar. Me estoy hiriendo yo solo, pero... necesito... sellar una válvula. Es solamente una, ya no es más que una. Digámoslo así, no es mucho. Pero ¿cuál es? Creo que sé. Sal de acá. Va a explotar. Entonces, salgo acá lo más rápido posible porque van a venir con la bulla. Vienen todos estos tipos, hijos de la verga. Con la bulla vienen. Sí, mi comandante. No estamos en la marina, chico. Tómate un café para despejarte. Tómate un café, weón. Hijo de la verga, weón. ¿Sabes lo que he tenido que hacer por tu... por tu puto chiste, weón? Entonces esperemos que no me maten, porque si me matan, pierdo muchos puntos. No, me quiero morir. Bueno chicos, esto va a ser por el día de hoy. Ya la verdad que nos han matado mucho hoy día, la verdad, para ser sinceros. Y ya estamos acá después de haber muerto igual. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, dejen like en el video, comenten bajo él. Y saben que bajo mi banner hay un link que dice únete al equipo, le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí van a poder unirse al equipo. Y eso chicos, más que todo. Así que nada, ya saben, si los llegaron a aceptar, le han contratado, no lo firmen de inmediatamente, asegúrense de qué es lo que ustedes están buscando. Y eso, los veo en un próximo episodio de Daylight. Veamos. Bien hecho, soldado. Abriré la compuerta principal. Vas a disfrutar de un auténtico espectáculo de combustiones controladas. Creo que prefiero verlo desde lejos. Como quieras. Tienes 10 segundos. Mira el muro del apocalipsis de fuego desde una distancia. 3, 2, 1. Ignición. Observa el infierno satánico del muro del apocalipsis. Eso es todo. Este tipo está loco. Jeff, hemos restaurado el gas. Me alegro. He muerto y he perdido 1000 puntos nuevamente. Pues mucho me temo que vas a tener que buscar a un sustituto. Entonces... ok, ya, me dio 5000 igual, pero es una estupidez. Así que bueno, eso chicos, los veo en un próximo episodio, cuídense.